Hola, bienvenidos. Seguimos con nuestra serie de videos cómo hacer una app tipo Uber. En el video anterior vimos cómo validar que nuestro conductor se encontrará conectado. Aquí lo tenemos en el grupo de drivers ya conectado, listo para recibir viajes, ¿correcto? Tenemos la distancia de donde se encuentra. Cada que se mueva él se va a ir actualizando esta ubicación y tenemos su data. Bienvenido a AppHype. Si ya eres un usuario experimentado, este video es para ti. En este tutorial te mostraremos algunas de las funciones avanzadas de nuestra plataforma. Sin embargo, si aún no estás familiarizado con las funciones básicas de AppHype y deseas aprender de cero, te recomendamos visitar nuestra academia AppHype. Encontrarás un enlace en la descripción del video para acceder a los tutoriales de iniciación. En este video también te mostraremos cómo utilizar algunas de las funciones populares de AppHype. Si tienes alguna duda sobre algunas de estas funciones, en la descripción del video encontrarás enlaces a videos específicos que explican cada función en detalle. Y también encontrarás en el video enlaces a contenido referentes al tema. Recuerda, este video es solo una parte de nuestra serie de video tutoriales AppHype. Si deseas comenzar desde el principio, en la descripción del video encontrarás enlaces a nuestra playlist completa. ¡Empecemos! Entonces, nosotros ya seleccionamos un tipo de servicio, un tipo de tarifa, y ahora nos toca simplemente finalizar esto con guardar la información que vamos a ocupar, ¿no? Primero vamos a crear nuestra base de datos. Nos vamos a ir aquí. Vamos a crearlo en dos lados. Primero vamos a crearlo en Administrator y vamos a ponerle Services, como no, Trips más bien. Y lo vamos a guardar. Bien. Ahora aquí necesitamos nuestros trips que vamos a ir haciendo, ¿no? Tenemos Administrator. Perfecto. Y tenemos los User Trips, ¿no? Muy bien. Dentro de User Trips tenemos ya la información, el estatus, en qué estatus se encuentra, etc. El Destination. Aquí nos hace falta, por ejemplo, el Date, que se generó el trip. Y nos haría falta, bueno, de momento sería todo, ¿no? O el total también, ¿no? El amount, el monto del viaje. Y listo. Tenemos los Administrator Trips, que debería de venir con la misma información que nuestro usuario. Bueno, casi la misma información. Por ejemplo, aquí en User Trips necesitaremos el User ID, Username. Necesitaremos el Driver ID, el Date y la información del viaje, ¿no? Desde el, vamos a ver, origen. Bueno, obviamente necesitamos el Amount y el Date. Necesitamos el Destination Address. Necesitamos el Destination Latitude, el Destination Longitude, necesitamos el Origin Address, el Origin Latitude, el Origin Longitude y el Status. Ahora, también necesitamos crear una base de datos donde nosotros le informemos al conductor que hay un viaje disponible para él. ¿Cómo haremos eso? Bueno, generaremos aquí nuestra driver y generaremos la de oportunidades, que lo llamaremos opportunities trips. Y lo dividiremos por el driver, ¿no? Para que aquí nos muestre sus oportunidades que él tiene en ese momento. Necesitamos el ID de la oportunidad. Y listo. User trip. Ahora lo que vamos a hacer es que una vez que hayamos seleccionado nuestra data, le vamos a decir aquí al Data Collection que tenemos en tarifas que nos genere nuestro viaje con la siguiente información. Bueno, vamos a crear una pantalla de confirmación. Vamos a mostrar la información que ya teníamos. Necesitamos nuestra dirección. Poner un field.
vamos a copiarnos este para cancelar. Caso de que no, trips details. Lo que vamos a hacer ahora es esto, lo vamos a setear en una parte superior y vamos a ir dividiendo, ¿no? A esto le vamos a dar 10 de separación, no, más bien como un 25. Vamos a dar aquí un 90 y que tenga un 90, un 25 de borde, ¿no? De radio. Ponerlo en background y vamos a centrarlo. Aquí vamos a mostrar nuestra dirección de origen. Entonces vamos a minimizarlo aquí. También vamos a dar aquí un 25 de separación. Este vamos a quitarle. Vamos a dejarle nada más en 5. Y a esto lo vamos a hacerle un Hayout. Lo vamos a cerrar a 90. Y listo. Aquí vamos a poner Address Origin. Esto va a ser nada más para que el usuario acabe de confirmar su información. Y vamos a poner tipo de servicio. Y le vamos a poner el amount, la tarifa y el total. El monto a pagar. Y por último, que acepte el viaje, ya confirme, ¿no? Aquí vamos a darle confirm trip. Poner un poquito más grande, 1.18. Confirm trip. ¿Va? Entonces, al momento de seleccionar nuestra tarifa, nos vamos a dirigir aquí en el Add Collection, vamos a dar clic, vamos a setear, al hacerle un on-press, hacer un set value de nuestro trip, ¿no? Se llama, vamos a ver, tenemos el service rates. Recuerden que aquí ya no lo da calculado. Ya nos da el valor total, entonces lo vamos a llamar trips. Trip data. No es el que traemos de la base de datos, sino es uno de, ya viene el monto total calculado, ¿no? Vamos a llamarle trip data. No, no es el trip. Es el rate data. Entonces, esto no lo vamos a traer. Vamos a setear ya la información que tenemos. Del rate y haremos un push screen a nuestra nueva página creada. De esta manera ya tendremos toda esta información acá. Entonces, al hacer un unload, necesitamos modificar nuestro trip address. Eso lo vamos a encontrar aquí en nuestro user trip, trip data, y va a estar como address. Origin address, tenemos nuestro origin address y nuestro elemento es este de acá, origin address. Vamos a cambiarle el nombre. También tenemos el de destination address. Tenemos el service, el servicio, service. Tenemos el rate, tarifa y tenemos el amount, el monto, ¿no? Entonces, este, tenemos nuestro origin address aquí y vamos a hacer un value. Tenemos nuestro trip data, tenemos nuestro destination address y a nuestro elemento destination address. Voilà, nuestro value. Le vamos a enviar nuestro service. Recuerden que el service, aquí podemos ver dónde lo estábamos almacenando. Cuando le damos clic aquí en siguiente, nos llevamos el service ID al
Ok, aquí no lo estamos seteando, entonces va a ser importante que lo agreguemos. Vamos a agregarlo a nuestra base de datos. Vamos a ponerle Administrator Services. Lo vamos a hacer de esta manera. O el Services Data, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que cuando le demos clic, nos guarde la información de nuestro service aquí en nuestra app value service data y llevamos todo el item. Entonces de esa manera ya podemos mostrar aquí el application data, el service data, el name de nuestro servicio, ¿no? Es lo que queremos mostrar, qué servicio fue el que agarró el usuario. Vamos a poner service, value y por último la tarifa, que la tarifa ya la tenemos seteada. Data to send, application data y aquí tenemos el rate data. Tenemos el rate y el valor. Aquí recuerden que teníamos dos valores. Lo podemos ver en nuestro que le enviábamos el name, si no me equivoco, del servicio y el monto. Aquí le hacíamos del price, cuánto es que nos iba a costar, ¿no? Entonces lo mismo acá, una vez que ya seteamos esa información, aquí ya tenemos el rate data. Entonces aquí es el name y en el siguiente modify control tenemos que mostrar el... Vamos a hacerlo un global formatted y vamos a mostrarle el price, ¿no? Y no lo convierta de number a money number, ¿no? On money. Y esto ya lo devolvemos aquí. Perfecto. El elemento es nuestro amount y la propiedad es value. Y vamos a testear nuestra aplicación. Bien, entonces vamos a checar en nuestro... Vamos a ver la función aquí. Aquí me equivoqué. Debería ser rate data. Aquí es el price, ¿no? Otro en donde también cometí el error es aquí, los placeholders. Yo puse fields y deberían de ser más bien containers, porque no vamos a permitir que actualicen la información, que es lo que hace un field. Entonces no debería de ser un field, debería de ser un container. Lo voy a corregir rápido para que no exista ese problema. Vamos a dar aquí 90. Vamos a dar 25. Y vamos a poner aquí el texto centrado. Cerramos. Y listo. Entonces vamos a borrar esto y bueno, ya tenemos origin address, ya lo copiamos aquí y borramos este. Lo mismo voy a hacer con todos, lo voy a copiar. Bueno, no les copié su... Este es el de address destination. Este es el del service. El rate, el amount. Entonces nos vamos a ir acá. Dice que no lo encuentra. Vamos al destination. Tampoco va a encontrar el primero. Este es el origin. Ah, también hay que poner los valores. Texto. Y aquí vamos a mandarle el de service. Tengo el texto. Rate. Texto y por último el amount, ¿no? Y texto. Entonces ahora sí vamos a probar nuestra aplicación. Vamos a darle refresh. Ya cargó. Bien. Entonces en este tutorial vimos cómo generar nuestra pantalla para confirmar nuestro viaje. Vamos a tener aquí, ya tenemos en pantalla nuestra aplicación. Vamos a seleccionar nuestra dirección de destino. Ya nos muestra el tipo de servicio, lo seleccionamos, nos muestra nuestra tarifa, nos muestra el precio también, lo seleccionamos y ya nos dice la información, ¿no?
y ya tenemos nuestro texto, nuestra dirección de origen, nuestra dirección de destino, nuestro servicio, nuestra tarifa y nuestro monto. En el próximo video ya guardaremos este viaje para notificar al conductor. Muchísimas gracias. AppHai, la plataforma donde puedes crear aplicaciones sin escribir código. No te pierdas los próximos capítulos de esta serie de videos sobre crear una app tipo Uber. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si tienes dudas de lo aprendido, escríbenos en los distintos medios de soporte que encontrarás en la descripción del video.